Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a After School, este programa de Caliente TV. Hoy me acompaña por este lado Mateo. Y por este otro lado Alexis. Tenemos a Poncho. ¡Poncho! ¿Cómo estás, Poncho? Feliz de estar con ustedes. Qué bueno. Y los saludo y brindo con mi agüita. Claro, sí. Por que sea una gran semana. Sí, así será. Justamente. Enfrente de nosotros en Café Caliente tenemos a Yo-Yo y a Matilda. Yeah. ¡Hola! Matilda, qué gusto verte acá otra vez. Sí, ya es que la semana pasada me fui de vacaciones. Muchas vacaciones. Qué rico, y qué rico. Y hablando de vacaciones, ¿cómo acabaron sus vacaciones? ¿Qué hicieron su último día? Ver el debate presidencial. ¡Ah! Dale. Okay. Bueno, es que yo hoy no fui a la escuela, entonces podría ser ayer o hoy el último día, pero ayer bueno, sí. Yo lo que hice es ver la televisión y ver el debate presidencial. Y hoy vi el eclipse. Ok, ¿y cómo viste el eclipse? ¿Con lentes especiales? Con lentes, ¿no? Pero pues, yo quería que se oscureciera, yo quería ver cómo se oscureció. No, pues no, hubiera sido a Torreón. Como no, en Mazatlán y por allá. En Mazatlán sí se oscureció en totalmente. En Mazatlán se oscureció. Sí, lo estamos viendo nosotros en la escuela. Estábamos pues, ¿sí fuiste? En una pantalla. Sí. O sea, teníamos pantalla, una pantalla enfrente. Haz de cuenta, sí, era el pizarrón, era un proyector. Estábamos sentados y nos ponían en lo que estaban pasando en las noticias. O sea, cómo iba en Mazatlán, ahorita en México, o sea, cómo estaba la luna. Y así, la verdad, yo no me sorprendí mucho Les al verlo. Les pusieron el 104, ¿no? Yo no me sorprendí mucho al verlo porque, pues, vi como una tarde cualquiera, pero un poco más. Es que solo se nubló, no se oscureció. Pero sí se pusieron los lentes para protegerse los ojos. Sí, yo fui a la UNAM y vi los, en la rectoría vi con los lentes así. Ay, yo no. ¿Y tú, Matilda, cuéntanos? Yo... Que alguien aquí es fan. Enséñanos tu t-shirt. Ah, sí, me puse esta playera de la luna porque fue la eclipse. No, yo agarré así de que una hoja de papel y le hice un hoyo y lo puse en el piso y ahí se veía la proyección. ¿Y si se ve bien o no? Sí, se vio bien. También había un árbol, déjenme les enseño la foto. Y todas las hojas se proyectaba el eclipse. Se veía súper padre. Acá, ¿dónde ¿En cuál cámara? ¿En esta? Ah, sí, yo también. Ahí lo enseño. La 1. Ahí está, mira. Wow. También tengo fotos que tomé del eclipse. Déjala. Está como de wallpaper, ¿no? Para el celular. Ajá, justamente. Mira. Oigan, ¿y tú por qué no tuviste clases? Yo por el eclipse. Es que a veces en mi escuela son bien estrictos y por 2 horas el director dijo, no va a haber clases porque un niño se puede quedar ciego. Bueno, okay. Alexis, chócalas, yo tampoco fui a las clases. Yo aquí estábamos trabajando aquí en Caliente TV. Ah, ¿sí? Y salimos aquí al patio que tenemos, aquí al... Pues sí, el patio, ¿no? La terraza. Ahí algunos teníamos nuestros lentes. Ay, sí, ahí estaba viendo su live. Lo estuvimos viendo y sí transmitimos ahí imágenes. Pero sí, pues era, muy importante no verlo directamente. ¿Tú viste tus lentes, Poncho? No, bueno, arriba de estos lentes, ¿no? Me los puse aquí adelante de estos para poderlo ver bien. ¿Y si te gustó cómo se vio? Sí. A ver, aquí en la Ciudad de México no se vio total, ¿no? Como en Mazatlán nos estabas platicando, pero la verdad es que pues es una cosa espectacular, ¿no? Y además, a mí lo que me llama la atención y lo que me sorprende mucho es la cantidad de años con el que predicen que se va a dar Yo estaba viendo hoy en TikTok que hace 30 años que estaban en las noticias hablando de que no se va a volver a ver un eclipse total en México hasta el tal día. Y justamente dijeron de que el 8 de abril de 2024. Y me pareció muy padre. Sí, también lo vi. ¡Ay, mira! ¡Qué presumido! ¡Qué presumido! Los memes de Turn Down for What. Se ve futurista eso. Sí. A ver, haz así con flow, Poncho, con flow, así. No, ¿saben qué? Sí, ese video, el pasado eclipse de luna que se vio por aquí, bueno, no, de sol, perdón, que eclipse de sol, que fue en el 91. Y a mí me sorprende eso, o sea, en el 91 ya lo sabían desde antes, pero en el 91 en esa transmisión estaba un periodista que ya murió, Jacobo Zabludowsky, muy famoso, y diciendo un fenómeno así, no se va a poder ver en México, imagínense, 1991, hasta el 8 de abril del 2024.
Wow. Casi 30 años. A mí me parece súper interesante la astronomía. O sea, eso, lo que es la ciencia, por eso hay que estudiar. Sí, es predecir, que, sí. Es que los lentes se ve así puro negro y nada más funciona, ajá, con la luz. Cuando ves algo muy brillante, muy brillante. Cuando es cuando pues funciona. Sí. Es que, o sea, yo... ¿tú cómo ves las lámparas así? No, no veo nada. Lentes? ¿No? Las lámparas, si volteo así, si me dirijo a las lámparas aquí del foro, se alcanza a ver un poquito. Muy poquito, ¿no? Pero prácticamente, o sea, es... Oye, Poncho, pero ¿no te robaste esas del teatro así de 3D, 4D? Del 3D. No, yo creo que con esas sí se queman los ojos. Yo no sé si también se puede ver con la luna. No creo que alcance con estos, porque hay eclipses de luna también. No, pero los de luna no te dañan los ojos. Ajá, se ve muy bonita la luna roja. Una vez fui a Acapulco y me tocó ver uno. Se está muy... Pero la verdad, qué maravilla. Creo que sí, sí sabes por qué se va el eclipse, ¿no? Ajá. A ver, ¿por qué? Porque... No. ¿No? ¿No? A ver, ¿quién sabe? ¿Tú sí sabes? ¿Por qué se ve el eclipse? Ajá, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es un eclipse? Ah, que la luna pasa enfrente del sol. La luna pasa enfrente del sol y se pone así lentamente y se va viendo la luna. Ajá, donde totalmente tapa la luna al sol. Claro, claro. Ahora, ¿qué es más grande, el sol o la luna? El sol. Solo el sol está así y la luna está así. O sea, aparte... Ya me acordé. El sol está aquí, la luna está aquí y va pasando, exacto, cubriendo. Pero nosotros lo vemos como si estuviera así, pero en realidad está así. Aparte, ajá, creo que la luna pasa como... Creo que vi que pasa como 400 veces más cerca de la Tierra. Claro. Y por eso no se ve el sol. No, sí, tengo entendido. A ver, tú que eres muy abusada para esto, mi querida María. Pero creo que el sol es algo así como 400 veces más grande que la luna. Ajá. O sea, ¿necesitarías para cubrir todo el sol? No, pero 400 es muy poquito. Es más, o sea, es mucho. Es más, o sea, yo creo que Júpiter cabe ahora sí que 8 veces en el sol. Júpiter, que es gigante. Uh-huh. La Tierra cabe unas 800 veces, vamos a decir, en Júpiter. ¿Y la luna entonces cuánto será? Ajá. La luna, yo creo que sí son bastantes. Se lo averiguamos. Y aparte aquí en abril... No, creo que sí son 400, ¿eh? 400 lunas. 400 ¿sabes? Lunas, sí. No creo. No, creo que es más. No, yo también creo que es mucho más. Es muy poquito 400. A ver, ¿qué les parece si lo consultamos aquí? A ver. En lo que Poncho investiga, ¿ustedes sabían que la luz del sol se tarda 8 minutos en llegar a la Tierra? O sea, el eclipse pasó... O sea, unos 8 minutos antes de que nosotros lo vimos. Y nosotros ya lo vimos. Por la distancia, ¿no? Ajá, por la distancia. Wow. Por el tiempo. Pero en este mes de abril, creo que va a haber otros dos fenómenos que... ¡Ay! Va a estar el cometa verde. El cometa Diablo. Ajá. Cometa Diablo, y creo que también se va a acercar a la Tierra Mercurio, si no me equivoco, y Marte. O sea, va a ser Mercurio retrógrado. Algo así, ¿no? Ya lo encontré. A ver. Dice aquí, digo, es una búsqueda rápida, ¿no? Ajá, sí. Que nos mandó Chema. Un aplauso a Chema, nuestro productor. Gracias, Chema. Y dice, el sol y la luna son de diferente tamaño, pero parecen del mismo tamaño en el cielo. Eso no importa. El diámetro de la luna es aproximadamente 400 veces más pequeño que el diámetro del sol. ¿Listo? Okay. Más pequeño. Pero... el diámetro no es lo mismo que el volumen. No. Yo quiero decir eso. Dios. O sea... bueno, el volumen, sí, bueno, yo me refería obviamente para taparlo, ¿no? No, pues ahí sí, no, sí, ahí pero sí. De que no, quepa no, no, dentro no, no, del sol, tamaño, ahí... Sí, pero yo para taparlo. Para taparlo. Dice, sin embargo, casualmente la luna está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra. Bueno. No, o sea, está más cerca que el sol. Pues por eso hay que meterle a la ciencia, porque es muy interesante y es maravilloso, pero no todo es ciencia, también es el deporte. Pero es que no sé cómo se dan cuenta de cuántos años faltan para cada... Pues es que es astronomía, o sea, vas calculando los movimientos del sol, de la luna. De hecho, una de mis opciones de carrera es astronomía, me interesa muchísimo. Oh, wow. Ya tengo que ir decidiendo, porque el siguiente año ya paso a la prepa. Ay, no. Y qué nervioso. ¿Sí? Venga, pues vamos a... pues a darle el deporte. Venga. Unas notas rápidas. Notas rápidas. Venga, platíquenos. En la Liga MX, por ejemplo, hay un nuevo líder en la Liga MX, el Toluca. Le ganó 4-1 al Atlas, logrando quedar como primer lugar en la tabla general de la Liga MX. Tú, Mateo, ¿qué nos tienes de información? Bueno, yo les digo que ayer fue el partido del Atlético de San Luis contra el Juárez, y al minuto 73 se fue la luz del estadio. Ahí habían quedado 2-2. Y bueno, en la mañana, a las 9:30, se reinició el partido. Bueno, se continuó el partido, mejor dicho. Y pues ahí quedó 3-2, ganando
Juárez, ¿no? Ok, ¿y tú, Alexis? El Mallorca de Javier Aguirre perdió la final de Copa del Rey. Perdió la final de Copa del Rey en penales tras empatar con un gol en tiempo regular. Uf, ok, pelearon. La última es que Checo logra el podio en el Gran Premio de Japón, quedando como segundo lugar en general. Pues muy buenos datos rápidos, la verdad, muy buena información de este día. Vamos con nuestro primer tema, Santos América. ¿Vieron el partido? Sí. No. Sí, yo sí lo vi. Ah. Ok, ¿qué te pareció? Estuvo con mucha tensión porque o sea, ya era casi los últimos minutos, los últimos 10 minutos, si no me equivoco, y en eso mete gol. Y yo como de, sí, se puede, metan otro gol. Y ya en los últimos 3 minutos tuvieron como 3-4 oportunidades para meter gol y las fallaron. Es que pudieron haber ganado, o sea, ahora sí que fallaron. Es como, que, o sea, pudieron quedar como 4. Cuando ya estaban empatados, hay una de... De la América, donde hay un centro y el portero ya de Santos ya estaba desparramado en el suelo. Sí, que la riega, que y no le llega a pegar al balón, o sea, abanica la pelota y se le va para allá. Ah, sí, en el centro 2-1. Que le dio con el pie. ¿Sí? Que la pone así. Henry con la cabeza, ajá, y lo deja solo. Con la cabeza y le intenta y dar. Y la agarró. Se le ve el pie. Bueno, y la de Kevin Álvarez, que fue un tirazo y al palo. Poste, sí, hubo muchas. Ese creo que fue en los últimos 2 minutos y le dio al pasto y yo como de... Al pasto. Al pasto. Sí, es que, digo, el América se nota cuando tiene equipo titular, se podría decir, porque van perdiendo y cuando meten a la artillería pesada, se podría decir que es Quiñones, Fidalgo, Sendejas. Pero así que con banca o lo que tú dices, pudieron haber ganado una así. Si lo hubiera, bueno, sí, pero si cambia el partido con si los hubieran metido desde jugadores. Desde el minuto 1, desde el minuto 58, yo veo un 3-1. Fácil. Bueno, pero no los van a meter porque los están guardando para CONCACHAMPIONS. Para no CONCACHAMPIONS, sí. Sí, claro. Pero se nota la diferencia que tiene el América antes, jugando no con equipo malo, pero aguantando, se podría decir, y luego ya metiendo ahora. Pero sí traía titulares. Pues bueno. Sí, pero, ejemplo, no traía a Fidalgo o a Sendejas. Bueno, pero traía a Valdés. Bueno, Sendejas sí entró, ¿no? De hecho, anotó, ¿verdad? Sendejas fue quien entró. Es que metieron al mismo tiempo a Quiñones, Sendejas y Fidalgo. Y luego ya metieron a Kevin Álvarez, ¿no? Pero ustedes días lo vieron algo. No lo vimos, pero justo cuando meten a Quiñones siento que el partido sí le va con todo. Me encanta cómo juega a Quiñones. Pero echa gana. Aquí el tema es de que, pues, yo les dije ahí que no iba. Números de. Yo les dije que no iba a ganar el América, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo el viernes? Rodrigo. Rodrigo, Alexis. Alexis. Bastián. Creo que dije que iba a ganar el Santos, me equivoqué. Sí, pero bueno. Le dijiste que para agregarle diversión a la polémica. Ajá. Pero nosotros dijimos que iba a ganar el América. El América. Pero bueno, nadie latino. Pues mira. Tiene 4 remates. Mínimo, no perdiste la apuesta. No, o sea, no te equivocaste, pero no le atinaste, entonces... Nadie fue por el empate. Pero bueno, sí, mira, ahí lo que estaban diciendo. Vean los remates, la diferencia de remates. Sí, no, sí. 20 de la América. O sea, pudieron haber metido 20 goles y todos los anotaban. No, bueno, 20 ya está. 20 goles y solo definieron bien una. Pues sí, digo, 20 remates definen bien una. Ahora, ¿qué es lo más que se ha metido en un partido? ¿Qué es lo más goles...? En la historia en un partido, no sé, es que, creo que ha habido como hasta de ciento y tantos. Pues es que lo que pasa es que hay tantas ligas en el mundo, o sea, en la Liga MX te refieres, digo, en el fútbol mexicano habrá que ver. Yo me acuerdo de 7-0. Está Chile. Bueno, pero hablando de la Liga MX. La Liga MX. Pero yo me acuerdo de 7-0. El 7-0 de Cruz Azul. O a veces suspenden los partidos ya de por muchos goles. Ah, no, digo, una de 14. Quizás no en la Liga MX, pero ya hay ligas donde ya ¿sí? Suspenden. Dicen, no, ya no queremos que humillen más al otro ya equipo. Ya déjalo. Pero, digo, aquí ustedes, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que con esto el América... pues de alguna manera deja ciertas dudas de porque estábamos todos manejando el discurso de que el América no tenía rival? Pero es que todo puede pasar, ¿o cómo ves? Pues es que traía ahora sí, como dice Sebastián, o sea, sí pudieran haber ganado con equipo B casi, pero pues ahora sí que no están todos. O sea, si estuvieran todos, pues chance y sí lo hubieran
repasado a Santos. Sí, pero... sí, sí. Es el... cómo plantea el equipo Jardiné, cómo comienza a salir. Y ya para mí, de aquí en adelante, tiene que meter a puros titulares, ya como son, y a dejar a todos los que estaban en ese partido en la banca. Bueno, o sea, a los que son banca, ejemplo, Araujo, ese no es un defensa titular. Entonces, ponerlo en la banca, salir con titulares y ya irlos cambiando como se vaya dando el partido. Pero, mira, ten en cuenta que también, si es que, bueno, van a pasar en Conca Champions, claramente. Ajá. Entonces, ten en cuenta que tienen que estar preparados para contra el Pachuca, que es lo más probable. Bueno, también puede ser contra tus Rayados. No, pero eso sería ya si fuera final. Porque si gana el Pachuca y si gana el América, esa sería semifinal. ¿Y no podría ser contra el Inter de Miami o tus Rayados? Pero eso sería ya final, porque no están en la misma llave. Ajá. Pero mira, ahí están los próximos partidos, el cierre de temporada de América, sí. Del América, uno difícil, ¿no? Uno muy bueno, el de Toluca. El de Toluca va a estar buenísimo. Miren, a ver, digo, estamos hablando porque falta ahí el de la Conca Champions, que es mañana martes, ¿no? Mañana, sí. ¿Miércoles? ¿Sí? ¿No? ¿Martes o miércoles? No, es mañana, ¿no? Yo sí quiero ver el de América. Mañana es martes. Este es de la Liga MX, A ver, ¿ustedes creen que América califique fácil? Pero América ya está calificado. Bueno, ya calificó la América. O sea, le gana estos tres partidos. Yo digo que el de Toluca va a estar difícil. El de Toluca es el que más se va a complicar. Es que el de Pumas es en su casa. ¿En casa de Pumas? Entonces, bueno, Pumas ahí... Pero ten en cuenta que el América está muy fuerte. Digo, pero el Pumas también, 4-0. De los tres partidos que hay ahí. Bueno, pero Mazatlán. Toluca. Es un cierre complicado, la verdad. Digo, todo puede pasar, pero el Toluca está jugando muy bien. De hecho, es el líder. 4-1 contra Atlas. Es el superlíder. Y es la mejor ofensiva del Toluca. Pumas, vamos a ver a Pumas cómo le va, porque juega contra León. Y luego recibe al América. Pero esos juegos, pues, que va a haber una muy buena entrada en el estadio. Y son clave para lo de play-in. Esos dos se pueden ser para cualquiera. No es un partido fácil para el América, la verdad. Y Puebla, América, pues, sí luce... La va facilón para el equipo americanista. Sí, o sea, puede llegar a ser. Ese es el último. El pobre Puebla está hecho una tristeza. Pero yo de aquí ya no me confiaría tanto y ya metería, como digo, a puros. Es la cosa de la Conca Champions, hoy de Maps, hay que administrar ahí al plantel. A los equipos. O sea, ya tenemos la tabla general. El segundo ya el América. El segundo ya. ¿El segundo en el América? A ver, mis Pumas, sí, ¿por dónde van? Punto. ¡Pumas 10! Subieron. Pumas apenas se metió a play-in, miren, ahí está. Mira, pero ahí da la vuelta, ahí estamos llegando a los últimos. Y a ver si Mazatlán, se quedan. ¿Quién va de primero? Ahí está Toluca. Mira, ahí está. Toluca, América, Monterrey. Están empatados en puntos, ¿no? Oye, Poncho, ya encontré el equipo que ha tenido más goles en un partido en la historia del Guinness Book of Records. Guinness Book of Records. Ajá, de Guinness. Pero son de Madagascar, no. Madagascar. 149-0 ganó un partido. No. 149 goles. Pero en Madagascar, o sea, unos 5 goles. Sí, pero también cuánto tiempo jugaron bien. Oye, contra pero quién sí jugaron. Pero es interesante. ¿El equipo que quedó a cero sí fue o no? ¿Mandé? El equipo que quedó a cero sí fue a jugar o no. ¿Cómo así que se puede jugar? Ajá, es que parece que no. Mira, lo voy a investigar más para el miércoles. ¿Qué categoría era? ¿Era categoría 1998 contra categoría 2016? No, pero aquí dice World Record. No, pues sí, pero en Madagascar, digo. Sí, ahí están los siguientes partidos de Santos. ¿Ustedes creen que Santos está en el número 12, ¿no? De la tabla. Ajá, número 12 de la tabla. Pues miren, Necaxa anda bien. Pachuca está muy bien. Sí. Y el Atlético de San Luis es el luce para el Santos. Ya no va a pasar a play-in, yo creo. Yo creo que ya no. Ya la tiene muy difícil. Yo creo que no le gana al Necaxa, ni al Pachuca y chance de San Luis. Yo creo que empata con Necaxa o fácil llega a perder. Es que Necaxa va sexto, ¿no? Sí, sexto. Necaxa va a Pachuca va, creo que... Pachuca está muy bien. Ajá. Creo que va quinto. No, me da pena. Y bueno, y San Luis, pues, hoy lo que decía, ¿no? Hoy perdió el partido que se paró ayer. Pero a ver, a mí se me hace que Santos nomás no, ¿eh? No, yo creo que ya no pasa. No la arma. Vamos a ir un corte comercial, volvemos con más información después del corte. No se vayan. Vamos a hablar de la Champions, de Cruz Azul y Monterrey y muchos partidos más.
Bueno, regresamos con más caliente. Hablando del tema 2, Cruz Azul versus Monterrey, pero antes hay que mandarle un gran saludo a Amelia, la hermana de Matilda, porque se supone que iba a venir hoy, pero lo malo es que le dio una alergia, no puede venir. Entonces, pues le mandamos un saludo gigante. La queremos muchísimo aquí. Te amamos, Amelia. Hay saludos en casa. Un aplauso para Amelia. ¡Que te recuperes! Un minuto después. ¿Una alergia tiene? Está muerta. Sí, es que ¿sabes qué? Se quemó y creemos que tiene alergia a sol. Sí, o sea, es que fuimos el fin a una fiesta en Tequisquitengo. No sé si les había platicado, pero sí les había platicado antes de vacaciones. Ajá, sí. Y y bueno, el punto es que se quemó. ¿Pero y... se asoleó? Ajá. Ah, del sol. Ah, se sí, pero, o sea, creemos que es de que alérgica al sol, porque hoy se despertó y estaba hinchada. Hinchadísima, o sea. ¿Se asoleó de mesa? Sí, no se parece a ella, la verdad. O sea, en real está súper inflamada y pues. O sea, que también se escondió por lo del eclipse hoy. Sí, también. Pequeña. Pues sí, una insolada, yo creo. Más o menos, se podría decir. Así que pues tendría que cuidarse del sol. Ajá. Sí, con bloqueador. O sea, pero ni siquiera es que haya estado de que roja, o sea, estaba como rosita, o sea, real. De repente se. Sí, o sea, quemada. Ajá, pero muy raro, porque ni siquiera es que haya estado de que roja, o sea, yo si me quemo me pongo de este color, la verdad, siendo honesto. Y pero ya no, o sea, está de que, pues, de un color de piel muy normal, nada más muy, muy hinchada. Hinchada. Y está, pues, bueno, ni modo. Muy bien. Vamos con el tema 2, Cruz Azul versus Monterrey. Ah, yo quiero decir algo de este partido. Ya me va a empezar a bulear. Ya va a empezar a bulear. No, nada. Que yo el viernes, yo atiné este marcador. Yo dije 2-1 a favor del Cruz Azul y le atiné. Hombre, pues muy bien. ¡Ay! ¿Y tú lo viste? ¿Qué opinas del partido? Pues yo opino que los goles que le anularon a Rayados... Hubieran quedado 5-1. Hubieran quedado 5-1. Sí. Mateo, yo creo que él se levantó también orgullosamente para decirte, ¿lo viste? Te dieron una puñita, ¿viste? Sí, se lo dio como gratamente. ¿Cómo le vas a los Rayados? Yo fui al estadio, fíjense, yo fui a... Ah, imagínense jugar un partido así con este calor. No puedo, me necesito amarrar el pelo. Es que... Oigan, aparte, confirmadísimo de que Messi va a estar jugando con Rayados. Sí, es que tiene la fuerza, es la vuelta. Yo en TikTok vi un video donde... ¿Tienes TikTok? Sí. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿10? No te creo. Eres muy chiquito. Bueno, yo vi que unos aficionados de Rayados andaban gritando... Messi tiene miedo, le andaban gritando Messi en el partido. Tiene miedo. Bueno, es que han ganado, o sea. Y Messi con la cara Messi de las gradas como de, a ver si hice lo mismo. Messi va a andar caminando por todo el partido así, ves que luego camina y está analizando y no está corriendo. Me va a dar risa si Messi metió un hat-trick y ahora Messi les va a hacer así. Ya está viejo, quieres que meta un hat-trick, o sea, apenas camina. Pues podrías. Hat-trick. Oigan, tú dices lo mismo de Chicharito que ya... ¿A ti te cae mal Chicharito? A mí no. A ti también. A ti te cae mal Messi. A mí sí. ¿No? Bueno, cada quien me cae mal. Pero a ver. O sea, ahí están antes, las tablas. Exacto, bueno, las tablas, al números del partido. Messi, ya saber. Ahí está, vamos a ir por ese partido. Rayados, sí se ve mucha... Ni en faltas posición. Ganamos. No, nada. Bueno, sí en... Ni en la verdad, nada. No, y lo que decía... Nada. Sí ganó en algo tu equipo, en goles anulados. No, pues la que le anularon fue a Cruz Azul. Le anularon 2 goles. Yo les digo, yo estaba en el estadio. Creo que la transmisión de la tele empezó tarde, ¿no? De hecho, creo. La del partido de Cruz Azul Monterrey. Rayos. Yo la que se atrasó fue la de... Terminó muy tarde el del Pachuca Tigres. No. Este estaba adelantado por 2 minutos, porque estaba viendo el del América y este. O sea, estaba viendo el... Yo vi el que se atrasó, creo que un poco fue el del América. Del América, como 2 minutos, 3 minutos. Es que depende en qué canal hayan visto y demás. Pero independientemente, primero empieza el Cruz Azul, pum, pum, muy fuerte. No me hice lejos. Y mete gol y anulado por fuera de lugar. Luego de inmediato, gol y anulado. Pero ¿saben quién? Hay que reconocer que jugó muy bien. Antuna. Nos metió doblete. Nos metió dos goles. Ganó. Por fin ya. Sí, les puso pilas el Antuna. Ahora sí que nada más que era bien malo. Es lo que dije el viernes. Que si Antuna jugaba bien, lo iban a lavar. Pero si juega mal, le dicen que es el peor. O sea, bueno, pero es que nos encanta ver que los jugadores jueguen bien. Nos emociona, sí, ¿a poco den no? Den juego.
Claro, igual cuando no los alabamos, juega mejor porque ya nos escucharon. Ah. Sí. Oye, pero ¿vieron el reinado de Antuna? Porque ya nos escucharon. No, ¿sabes? Yo no lo vi. Sí, que traen un cortecito. Unas trencitas aquí, Ay, bueno, a mí no me gustó ya. Sí, vi una foto. Un día, Poncho, no. Te vamos a dejar crecer el cabello para que te pongas Para que trencitas. Me haga mis trencitas. Se va. Ay, otra vez tu rayita. Que te peine, que te pintes el cabello otra vez. Ay, ¿sabes qué? Yo le hago trenzas a Ponchito, a Poncho. Yo sé hacer trenzas africanas. Yo se las hago súper. ¿Y te pones las cadenas como Daddy Yankee? No, ¿sabes qué? Espérame. Como rapero. Ay, no las traigo. Se va a volver a Bad Bunny. Oye, ¿y saben qué? Oigan, pero bien el Cruz Azul y la base se vio, no sé ustedes qué piensan, pero se vio bastante bien, hay que decirlo, el Cruz Azul. Rayados mal, yo no sé si estaba pensando mucho, porque no arrancó con todos sus titulares también el equipo de Rayados. Sí, ¿no? Pero yo no sé si, o sea, pensando mucho por el Inter, pero... Ay, dolorosa derrota. Lleva dos derrotas seguidas el equipo de Rayados. Te voy a decir algo. ¿Sí pero va en tercer lugar de todas maneras? Sí, 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 claro, pero perdió ya contra Chivas... Y contra lleva dos derrotas consecutivas, que son equipos muy populares, o sea, duelen esas derrotas, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero también hazte cuenta, si estás en la escuela y sacas 0 en 2 trabajos, pero tu promedio final es de 9, 10, yo qué sé, pues obviamente no te va a afectar tener 2 ceros. Pues ahorita todavía no, pero vamos a ver cómo cierra el... Bueno, tampoco es como que no te vaya a afectar, pero como que no te gusta tener ceros. O sea. A mí no me importa. Pero... La verdad es que yo reprobé dos materias los últimos dos trimestres, pero... ¿Qué materia reprobaste? El primer trimestre reprobé matemáticas, y creo que cívica y ética. El segundo trimestre, o sea, reprobé también cívica y ética y reprobé una cosa que se llamaba Blue Light, que es básicamente psicología. Y ahorita nos dice, también reprobé... Es lo que más usas en la vida. Matemáticas. No, pues es... Va a reprobar todo. Oigan, pero ¿para ustedes qué significa el triunfo del Cruz Azul? Va a reprobar catecismo. No, pues, es que mira, mi forma de pensar, siento yo que el Monterrey se está enfocando más en Conca Champions. Porque inició con ¿cómo se llama? Con... Titulares. No, es que ahorita el América y Rayados como que se están enfocando más en Conca Champions. Porque se deberían como de enfocar que a ellos... en los dos, porque van en muy buena tabla. Y Toluca va primero porque pues ya lo eliminó el Herediano. Yo diría que pueden estar ahorita como están, porque ellos están clasificados a... Bueno, no hay que confiarse porque si los pueden El América ya está. El América ya está. Rayados también. Rayados sí se le puede complicar un poco, la verdad, porque va ganando, ¿no? 2-1, ¿no? Ganó... Sí, 2-1. Bueno, 1-2, o sea, de visita. Es que no es lo mismo ganarle 4-0 a un equipo que un 2-1. 4-0, porque además cuenta el gol de visitante, acuérdense. Ah, bueno. Pero yo creo que aquí hay que tomar bien en cuenta lo que hizo Cruz Azul. Muy buena victoria de Cruz Azul, que venía así como que... Se va recuperando de todas esas derrotas. Y ahora dio un golpe de autoridad, ¿no? Y vean, el calendario, la verdad, está dos partidos que en el papel, digo, hay que jugarlos, hay que respetar al rival, pero en el papel está para ganarlos y uno que sí está complicado, ¿no? Porque, a ver, a Puebla... Puebla va en octavos. ¿Quién? Puebla. No, Puebla va. Oh, Puebla es un... Pero, o sea, y si les pasa lo mismo que le pasó a Chivas, que casi en 6 minutos les empatan. Pero bueno, tendría que ganar el Cruz Azul. Luego tendría que ganar sin problemas en el Estadio Azul al Atlas. Como que siento que hay algunos equipos que nada más están de rellenos en la liga. Es que también el ascenso y descenso tiene que ver. Tiene que regresar. Es que, ¿no? Es que se pierde competitividad porque se quedan en zona de confort. En un video de YouTube que en el 2026 van a agregar 2 equipos a la Liga MX. Creo que Los Cabos y otro equipo, no me acuerdo. Estaban viendo a ver si agregaban equipos, todavía no está confirmado, pero es una... Pero Alexis... Ay, perdón, tú empezaste, yo te interrumpí, perdón. Pero dirías que también, por ejemplo, hablando un poquito de la Fórmula 1, los Haas y los Williams siempre están abajo y los Ferraris y los Red Bulls están arriba. O sea, entonces, ¿ellos están de relleno? Es lo mismo. O sea, es que los equipos con dinero... Hablando desde esa perspectiva, si hay un equipo de relleno, entonces todos son de relleno. O sea, si no tiene sentido... A ver, no, espérame. Si no tiene sentido que haya un equipo, entonces no tiene sentido que haya ningún equipo. Hablando desde esa perspectiva.
pues si son es buenos. Es que cada equipo le da como una cierta. Ajá, justamente. Pues pero por eso también la competencia. Ajá, está competitiva. Para quién es. Y también hay equipos que tienen más dinero que otros. Sí. Ah, tenemos que tienen los presupuestos. Y el dinero muy cortitos, también influye mucho. Pues no pueden hacer grandes contrataciones. Van a contratar a la primera persona que ven en la calle. Oye, ¿sabes jugar fútbol? Sí. Te pagamos 200 pesos. ¿Sí? Pero cada equipo tiene su afición. Sí, ¿no? Su apoyo. Y su apoyo, ¿no? Quizá pues, uno dice, ay, el Puebla. No, pero. Para la gente de Puebla. De Puebla, tío. Ajá, o sea, en mi escuela yo no puedo decir que soy fan del América. En mi escuela. No, me empiezan a hacer bullying, bebés, ¿no? Va a haber muchas del América, ¿no? Hay muchos del América. Sí, en mi escuela no hay ni uno. O sea, probablemente sea la única de mi generación. ¿A quién le va a ese milagro? Pero entonces, por ejemplo, ahí sería yo la que le va al equipo de relleno según la perspectiva de toda la demás de mi generación, no, ¿sabes? O sea, como que cada uno, pues, opinión de cuáles equipos son los peores, cuáles son los mejores. Y si uno dice, estos equipos están de relleno, entonces otra persona puede decir que tu equipo es de relleno. Entonces, pues, terminan siendo todos de relleno. Entonces, pues, ¿para qué juegan fútbol? Bueno, tampoco. Aparte, no es lo oigan, mismo pero porque... regresando al tema. Tiene más complicaciones. Este está más difícil. Sí, Monterrey tiene más difícil. Pero viene el clásico. Monterrey tiene con un poco Tigres, más de... Y ojo, correcto. Tigres ahorita no está. Porque ¿saben qué? Sin Nahuel. Les voy a decir una cosa. Nahuel está fuera ya. ¿Por cuánto? ¿Qué? Ya toda la temporada. Hasta la siguiente. Ajá. Ahora, les voy a decir una cosa. Contra Tigres es el clásico norteño. Regio. Es bravo, el regio. Sí. León, Monterrey se la va. León no anda muy bien, ¿qué digamos? Ah, Monterrey. Y luego Necaxa, Monterrey. Y el Necaxa. No, pero ¿saben qué puede pasar? Si pasa Tigres y si pasa Rayados en la Conca Champions. Ah, semifinal. Entonces se enfrentan ellos, ¿no? Semifinal. Sí, semifinal. ¿Qué pasa entonces si se podrían dar tres partidos seguidos? ¿Qué pasa si? Bueno, no seguidos, pero. ¿Qué pasa si Rayados pierde estos tres partidos? Pues se queda bajaría, en play-in o si no, si se va al 11. Ajá, justamente. Creo que todavía no está calificado Rayados, o sea, nada más está calificado Toluca y América, nada más. Son los únicos calificados ya de que pueden perder todos y así. Ya Monterrey, pues ya casi está calificado, pero... Con que Monterrey saque un empate pero, o una... ¿Cómo los califican? ¿Cuándo los califican? No sé, ¿cómo es eso? Cuando se acaba. ¿Los puntos qué haces? Haz de cuenta, los primeros 11 ¿la tabla que vimos ahorita? Los primeros 11 de 10, la tabla. 10, ¿no? 10. Los primeros 10. Bueno, los primeros 10 pasan a playoffs y de ahí ya... cuando se acaben todas las jornadas ya pasan así como... De octavos, cuartos, ¿sabes? Así como... Ajá, o sea, es que, sí, pero... Haz de cuenta, de los 10, los últimos 4 se enfrentarían. O sea, los primeros 6 ya están pasadísimos. Ya, ya ellos ya hasta sus partidos clasificatorios. Pues entonces Monterrey ya los... está, o sea, no tiene bueno, nada. Si bueno, pierde pero o gana todavía los puede perder los otros partidos. Todo puede cambiar al final, si no... Ajá, y los... Y del décimo al noveno, al octavo y al séptimo, entre ellos se enfrentan. Creo que es el noveno contra el octavo y el décimo contra el séptimo. Y quien gane de esos partidos pasan esos dos equipos. Y serían 8. Entonces serían 8 en torneo ya clasificatorio. Pero sí son 6, ¿no? Los que se meten, digamos, de manera directa, ¿va? De manera directa. O sea que, según la tabla, los que están tristes para la foto, así Puebla... No, hay muchos que ya están eliminados. Los Puebla, Cholos Tijuana, de Caliente. Cholos que no han ganado ni un juego. No, ay, Cholos. ¿Sí? Ni un solo juego han ganado. Qué horror. También está fuera el... Bueno. Y tan buen estadio que tienen, ¿eh? Pues sí. El estadio de los Cholos está increíble. Imagínense... Santo, no. Ah, yo no sabía que existía un equipo que se llamaba Cholos. Imagínense no ganar ningún partido en Pero los Cholos en toda la temporada. Pregúntale al Tijuana. Pues sí, es lo que le está pasando al Tijuana. Y no es el último el Tijuana, está peor el Puebla. Bueno, pero vamos a ir con otro tema, el equipo de Poncho, Mazatlán versus Pumas. Ahora sí que... ¡A tirarla, Poncho! A mí no. No, también, Poncho, ¿eh? No, a ver, muy bien, pero la verdad, el Mazatlán muy mal, hay que decirlo, empieza con un autogol. ¿Tú fuiste al estadio? No, fue en Mazatlán. No, pues no pude. A menos que haya ido a ver. Pero de hecho vi que estaban más contentos, estaban más festejando. Ahora sí que Pumas eclipsó al Mazatlán. Me encantó ver a los Pumas así. Sí, dije, a ver, no, claro. Seguir jugando así todo. Pero la verdad es que al Mazatlán se habrá que ganarle sí o sí. Y empieza el juego, me parece que fue por ahí el minuto 4. Cuando mete un autogol el Mazatlán, pero horrible el autogol. Sí, que le da Chino Huerta. Y luego más o menos estuvo encima el equipo de Mazatlán y ya se dieron los goles ahí con sí. Mazatlán. Es que pudo haber empatado. Mete Funes Mori su primer gol con los... Que se la decían. Es que ese yo no lo
vi porque creo que... ¿Fue el viernes? Ajá, creo que yo no lo alcancé a ver porque me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido? No, yo no alcancé a ver porque de aquí a mi casa porque no llego a verlo. Como venía de aquí, ya estaba bien cansado. Sí, porque fue justo saliendo de aquí. Bueno, terminando After School empezó el partido. De hecho, yo no lo pude ver todo, pero dejé grabando. O sea, en los números bueno, fue parejo, pero ya... En no, los goles. Es que Mazatlán pudo haber empatado porque hubo muchas que no definió bien. Sí, de acuerdo. Ajá, cuando estaba 1-0 ganando Pumas, tuvo varias Mazatlán, pero Pumas la metió y Pumas sí aprovechó. Restaurante ahí. Pues, o sea, estuvo bastante igual el partido, por lo que veo. Apenas si veo eso, veo mejor acá. Pero, pues, o sea, pero ganó Pumas. Está rarísimo eso. 4-0, pues es que es aprovechar, porque pues así pasa. Y de repente hay otros partidos en que es mejor quizá el equipo rival y... Poncho, lo gana. Pues ya habíamos hablado de eso, ¿no? Exactamente. Poncho, una duda. ¿Y tú cómo celebras los goles de Pumas desde tu casa? Nada más digo así una grosería y ya. Pero, claro, sí. ¿Por qué grosería si es bueno? ¿Mandé? ¿Por qué grosería si es bueno? ¿Por qué qué? O sea, porque es como de emoción. ¿Por qué una grosería si es bueno? ¿Sabes? Ah, bueno, no está bien decir, o sea... Es que emoción, en vez de emocionarse emoción. Así gritando, así que algo así, pues... Ajá, gritas. Algo que pues, no se puede decir. Todas aquí, de las que puedo pensar, todas son como para decir de que rayos. No, le metieron no, gol. Rayos y se miran, hay muchas, pero no las voy a decir aquí. No. Sí, no. Oigan, pero bueno, los más, ahorita estaría en play-in, o sea, estaría adentro. Sí, pero va contra León y León. Poncho, ¿desde los cuántos años eres fan de Pumas? Toda mi vida, desde la cuna. ¿Desde que naciste? Pues casi, ¿estudiaste? Creo que a los 5 años, ¿cuántos? ¿Tú estudiaste en la UNAM? ¿No? ¿En la UNAM? Pero le voy al equipo desde que tenía como 4 años. ¿Y tu hijo, cuántos años tiene? Mi hijo tiene 7. ¿Él es fan de los Pumas también? Sí, me llevo siempre. Poncho, ya se lo heredaste. Ya te veo haciendo. A ver, mira, este es Pumas. Tú le tienes que ir a Pumas porque si no, no te mantengo. ¿No? Si no, te mantengo y te dejo. Esto depende si te quedas hoy en la casa. Y te dejo aquí en la gasolinera como le hicieron los papás de Checo. Poncho, ¿cómo le enseñas a tu hijo realmente? No le digo. No, mira, le puede ir al quien quiera, obviamente. ¿Sabes qué? Si le seguro que cuando su hijo era bebé así, le ponía de qué audio subliminal es así de que... Puma. O su pijama era una playera de Pumas. La cama. Puma. Acá, toda casa. Le ponía la. O sus peluches ahí de Goya. Aquí hacemos. En su cuna le ponía la canción para dormir de Goya. Pollo de peluche. Y ahora le pones el de eso. ¿Cuánto que el vestido de 15 del hijo de Poncho va a ser de los Pumas? Así. Va a ser amarillo, dorado con azul y va a tener acá el logo de Pumas. Eso. Y no lo amenazaste. Es que lo lleva al estadio, le compras el uniforme y así se hace la afición. Sí, así pasa casi con todos los... Es la emoción. Normalmente el hijo le va al que le va a su papá. Normalmente, no siempre. Y ahí están los siguientes partidos de Pumas. Ay, bueno, tampoco es como... Difícil. Tampoco es como, dice Poncho. Si el papá le va a este equipo, el hijo lo tiene que ir. Es como si... mi papá le va a los Xolos del Tijuana, yo no le voy a ir a los Xolos. No, pues Tijuana. Mi papá le va a la América y yo le voy a Rayados. Pero pasa, normalmente pasa. Los partidos de Pumas. Ay, de los siguientes. Yo estoy muy emocionado por ver el de América con Pumas. Porque es que Pumas va a ganar América. A jugar bien, ya puede estar tan feliz de que gane América de América contra Pumas. O que quede 4-4. Tiene que ganarle a León. Pelas. Si no le gana a León, híjole, se va a volver bien. Porque León va 11, ¿no? Va 11 León con 20 puntos, igual que Pumas, creo yo. Pero si bueno, gana, pasa para lo de play-in, digo. Vamos a un corte comercial tantito. Regresando hablamos de Chivas versus Puebla y muchos otros temas de fútbol. Regresamos, no se vayan. ¡Vámonos! ¡Anotó el Chicharito! Sí, su primer gol. We'll be right back.
Bueno, pues regresamos con más aquí contra el tema 4, Chivas versus Puebla. ¿Vieron el partido? No. ¿Tú, Alexis? No, no vi ninguno, me fui de fiesta. ¿Tú, Poncho, si lo viste? A ver, no, este fíjate que yo estaba en... Es que fui al Estadio Azul, como le estaba diciendo, fui a trabajar. Yo vi el resumen. Pero vi los resúmenes, o sea, sí, o sea, no lo vi en vivo porque estaba llegando al estadio. Y pues bueno, que me entero de repente que mete gol el Chicharito. ¿Y qué dices? Y ya te ve Poncho entrando al estadio. Te das cuenta de la noticia y dices gol. Y no, toda la gente como de... O no te lo crees. No, no, no. ¿Yo por qué voy a celebrar los goles del Chicharito? Yo no lo voy a Chivas ni al Chicharito. Le haces así. ¡Oh! No, y, no, no. Y la gente como de, ¿qué le pasa a este loco? Pero, sí, a ver, pero gol, seguí, bueno, su primer gol con las Chivas. En su regreso. ¿Fue su primer gol con las Chivas? En su regreso. ¿Pero piensan que fue muy tarde su gol? Sí. Prometió meterlo en 6 partidos, se metió en 7-8. Bueno, o sea, pero también no es tan fácil meter un gol en contra los equipos. Bueno, pero que no prometa algo, si no, no va a cumplir. Oigan, pero iba ganando 3-0 el equipo de Chivas. Y les iban a remontar en 5-6 minutos. Hubo una al final que podía haber empatado 3-3. ¿Y no? Es que creo que el Chivas lo remontó, ¿no? No, al revés. No, Puebla lo iba a remontar. Metió 2 goles en 5 minutos. Casi le empató. Ya se parece al América contra el Santos. Casi remontando. Eso sí saben. Aquí están los datos del partido, los números, la posesión. Es que sí, creo que Chivas dominó casi todo hasta los últimos 5 o 6 minutos. Por cuatro de diferencia. Tres últimos remates fueron de los últimos minutos. O sea, por un solo pase pudieron haber hecho 400. No, y hubo un tiro al final que no le dio fuerte. Si le hubiera dado fuerte y como sí, iba, chance si era gol, chances tiro si era de esquina, va el portero y ya mete el gol, ¿no? Pero muchos dicen que el gol del Chicharito era fuera de lugar. No sé qué piensen ustedes, yo creo que no. Igual y son envidiosos. Estuvo muy cerrado, ¿eh? ¿Se revisó en el VAR o se quedaron igual como siempre comiendo? Tengo entendido que sí tuvo revisión, es lo que entiendo. Pero bueno, ahí quedó la duda. Pero es un alivio para el Chicharito, ¿no? Digo, cuando celebra se ve su cara de alivio, o sea, una gran presión de hacer feliz a su afición y de lo que había prometido. Y es que además dicen mucho, no sé qué piensen ustedes, que para los delanteros son como que de rachas, ¿no? Sí. Y se enrachan los delanteros. Entonces ya cuando cae un gol, como que pues se empiezan a dar más goles, ¿no? Porque de repente entra en una racha negativa, como le estaba pasando al Chicharito. O como a Henry Martin, que no había metido. Y nomás no entra, ¿no? Pero ya que hay el primero. Antuna. Y vámonos. A ver cómo le va a Chivas. O sea, ¿creen que el Chicharito vaya a empezar a meter más goles desde ahora? Espero que sí. Es que ya es otro jugador. ¿Cómo que espera y es del América? Que meta pues goles, que tiene. Voy a hacerlo feliz. A ver, apuéstale. Mira, mientras no sea contra nosotros, que meta los que quiera. Próximo partido de Chivas. ¿Chicharito mete gol o no? Es que ya es otro jugador. Ya está liberado de presión, ya metió su gol, ya hizo feliz a su afición. Ajá, ya. ¿Tú crees? No, Chivas sumó 2 victorias consecutivas. Monterrey. Le ganó a Rayados, le ganó a Puebla. La de Rayados, la verdad es que sí, a mí me sorprendió un poco. Le ganó a Puebla y ya está metidazo en play-in, ¿no? Sí, está arriba, que está como el del octavo, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Pero está vamos bien a ver ahorita los próximos. Mira, ahí va la tabla. Mira, hasta el momento los 6, estos serán los que pasarán directo, digamos, hasta el Necaxa, luego estaría Tigres. Bueno, pero entre Tigres y Querétaro. Pero está muy pegada la tabla, muy, muy pegada. Toda, quitando a Santos... Todos los demás están, pero muy, muy pegados. Aparte, siento yo que Pumas depende de que Chivas pierda y León no gane. ¿Te das cuenta? No. A ver, Pumas, si le gana a León, pues ya se despega, obviamente. Pumas, creo ya que veo. Es el próximo juego. Pero vean, ahí está en el noveno con 23. Tiene Querétaro 22, 20 y 20. 20, uy. 20, 15. Todo puede pasar. Pero tendría después que ganar Pumas contra el América. Porque si Santos gana su siguiente partido y Pumas lo pierde, pues sí, quedan igual, 23-23. No, León, ¿no? O sea, dijeron que había como 2 equipos que ya estaban calificados. Eso significa que ya no van a jugar más partidos. No, sí, pero... O sea, si juegan, ya da igual si ganan o pierden. Pero ya cierro, ya calificaron a la liguilla. Da igual si ganan o pierden. Ah, por eso era mi pregunta. O sea, ya calificaron. Ya están. Sí, pero tienen que jugar, obviamente, sus partidos. Uh-huh. No, bueno, obviamente. Si les da flojera, que no vayan. No, pues, ¿cómo? Tienen que salir a jugar. Mira, están los tres partidos de Chivas restantes.
Pues no está fácil los por lo menos Chivas. El de Pachuca y Querétaro no están fáciles. Pachuca está Querétaro, muy difícil. Cierto, Querétaro está complicadón. Y el clásico tapatío. Y Atlas. Tapatío. Y Atlas es un clásico, entonces todo puede pasar. ¿No? Atlas. Yo creo que Atlas es donde más le vamos a el clásico tapatío. Los dos son de Guadalajara. Es el clásico de Erick, el clásico tapatío. Clásico joven, clásico nacional. Clásico y así. Clásico tapatío. Y este sí tiene buena rivalidad del Atlas Chivas. Pero bueno, a ver, contra Pachuca está muy difícil. Muy difícil. Sí. Querétaro no está nada fácil, más ¿verdad? O menos. Y el otro, insisto, el Atlas estaría muy para Chivas, pero todo puede suceder. O sea, porque los clásicos, obviamente Atlas, que ya no tiene nada que pelear, va a querer arruinarle la fiesta a las Chivas. Sí. Para... O sea, creo que el calendario de Chivas está complicado. ¿No? Sí, complicadísimo. Se muere el Atlas, se muere con él el Chivas. Sí, se muere sí, abajo. O sea, lo trae abajo. Digo, va a ser el Atlas, yo creo que como la que se le hicieron a la América, de no dejarle ese liderato. Exacto. Yo, sinceramente, yo creo que Pachuca le va a ganar a Chivas, yo creo. ¡Oh, my God! Pero ya después, no pasaría nada si ganan los dos partidos de los Chivas y pierde contra el Atlas. ¿En qué lugar quedaría? Si gana los dos, pero no está fácil ganar esos dos, es la cosa. Sí, o sea, bueno, son partidos difíciles. Es muy difícil dar tu pronóstico de esta ahorita, yo creo. El Atlas. No, a ver, hay que ir así para pronosticar y eso, bueno, para pensar, hay que ir paso a pasito, ¿no? Hay que ir primero con el de Pachuca, que el Pachuca está jugando muy bien al fútbol. Es en el estadio del Pachuca, que seguramente va a haber más aficionados de Chivas. De Chivas que de... Seguramente, es que... pero juega muy bien. Y este jugador Rondón. Salomón Rondón. El venezolano de Pachuca, que sea un veterano. Es campeón de goleo ahorita. Bueno, va. Qué bien está jugando, ¿eh? Está metiendo muchos goles. Y además tiene un equipo muy joven, ¿no? Él es ya veterano, pero tiene un equipo muy joven que lo apoya. Es el que más goles... Mira, voy a decir esto. Ahora sí que Salomón Rondón es el que más goles lleva en este 2024. Porque Cristiano Ronaldo, según yo, lleva 13 o 12. Harry Kane tiene 13 o 12 también y Salomón Rondón tiene 14 en 2024. Wow. Wow. Imagina. Bueno, hay que ver las ligas también, ¿verdad? ¿Dónde están? Ajá, ¿dónde están? ¿No? Oigan, ¿y saben qué día es mañana? Martes. Martes. Bueno, aparte. No tengo ni día de escuela. ¿Día de escuela? Aparte. Ya, bueno, se supone que hoy, deberíamos haber. ¡Ay, qué felicidad! Pero más tarea, ¿eh? Ah. Bueno, yo no. ¿Ah? ¿Tú sigues en vacaciones todavía? Sí, bueno, no, mañana ya entro. ¿Tus vacaciones pues sí, están online? Por el eclipse, pues no fuimos a la escuela. Ajá, no fuimos. Es que en mi escuela, como lo dije hace rato, son muy exigentes. Dicen, por 2 horas piensan que los niños son de kinder y van a querer ver el eclipse. Sí. Es que si les dices... Sí. Pero sí. Mañana... Es que si les dices... A ver, no vean el eclipse, como que quieres ver más porque te da curiosidad. Sí, es lo aparte, es un evento que no se da muy seguido. Cada cierto periodo de tiempo. Mañana. ¿Pero qué día es mañana? A ver. Martes. Día de Champions. Eso es lo que quieres decir. Cierto. Y juega el Real Madrid versus el Manchester City. Mi Madrid. Ah, el Manchester City. La previa ahorita. Le voy. No sé quién es Juan. Yo voy a estar en la escuela. A ver. ¿A qué hora es? A la 1. Qué ganas de no ir a la escuela. Y si me voy otro día de vacaciones. Yo le voy a decir a mi profe, profe. Yo tengo otros amigos que le vamos a Real Madrid como 6 y le vamos a decir, profe, si nos portamos bien, nos pone el partido 40, la mitad del tiempo. O finge estar mal. ¿A qué hora salen de la escuela ustedes? A las 4:30. Yo depende si entreno o no, pero normalmente 2:20. Si no entreno, a las 2 de la tarde. Yo, 2:20. Yo, sí, que tienen de... mañana 4:30, todos los días. Porque tengo extraescolares. Sí, pues igual, a las 2. Para ver el partido, llévate tu celular, le bajas todo el volumen. Ahí debajo, así vas haciendo, ves el partido los así. Partidos, ya. Con los que se han enfrentado los últimos. Le voy a hacer, no, profe, estoy haciendo la tarea. Que la verdad están parejos, un empate, un gane. Bueno creo que el Madrid va mejor, o sea, a pesar de... No, a ver, pero... Pues a pesar de las dos últimas derrotas que tiene. Lo que pasa es que recientemente... Es que el Real Madrid ahora tiene a Bellingham, tiene nuevos refuerzos que antes, en sus anteriores partidos, no tenían. Tienen a Bellingham. Bueno, pero ten en cuenta que el City tiene a Haaland, Rodri, De Bruyne. Oigan, y tan buenos jugadores que tiene, ¿ustedes creen que quien gane este partido gana la Champions? Sí, pues es una final adelantada. O sea, creo que nadie... Aguas, es que están bravos. Es que creo que nadie está al nivel de ellos dos. Exacto, o sea, son como los dos. No, o sea, el Barça no. El París, no. El Atlético. ¿El Arsenal? El Arsenal, chance del City. Ahorita gana la Champions el Y el Bayern tampoco. O sea, no. Yo no estaría tan seguro. Y yo creo que sí, la va yo. A ver,
Va a ganar el Madrid. El Real Madrid juega estos torneos, pero yo veo favorito a... El Barça hace una remontada 5-4 al City, la verdad. No, el Barça va a ser la farsa en el torneo. Yo creo que va a calificar el City en esta llave, yo creo. Yo también. Manchester. Yo también. Pues depende de a quién le vaya, a mí no le voy a ninguno, pero yo creo que yo veo mejor, a mí me parece mejor equipo el Manchester City en general. A mí también. Que el Real Madrid. El Real Madrid está bien, obviamente, y es un equipazo, pero yo veo al City para ser bicampeón de la Champions. ¿Y si volvemos a apostar, Poncho? No, te debo tu malteada. ¡Ay, Poncho! Pues ¿dónde? A ver, ¿sabes qué, Poncho? Un día de estos vamos a hacer el programa, no aquí, sino vamos a ir de que a algún lugar de la ciudad, a un restaurante, a grabarlo. Y vamos. Y ahí nos compras malteadas. Y vamos. Todos, porque yo también quiero una. Y vamos a estar en la calle. Ojalá. Bienvenidos a After School. Aquí estamos con Poncho. Ajá. Y le va a comprar su malteada que tanto le debe. Pero ahora no vamos a estar ni en el set ni en Café Caliente. Va a ser en otro lugar. Entrevistamos a gente que hace. ¿Y el staff también? El staff también, obviamente. Va a decir, también. Desde que inició After School, le debe su malteada a Mateo. No, bueno, oigan, vamos allá. Y ya veo al staff. También ellos van a pedir malteada. Ay, y Alexis, no, ¿y para ti quién es más importante, Haaland o Vinicius? Ay, se la lleva. Mira, te voy a decir algo. Para mí Vinicius, porque Haaland depende de Bruyne y Rodri. Sin ellos, no mete gol. O sea, él es más de empujar balones. Okay. Vinicius sí las busca. Vinicius es más de regatear. Él no depende de un jugador para meter su gol. De uno. O sea, mira, él puede. No depende. Su cara. ¿Tú, Poncho, opinas lo mismo o dices que...? No, a ver, los dos son muy buenos jugadores. Creo que las virtudes de cada uno de ellos son diferentes. Me parece que Haaland es mejor rematador, sin duda alguna. Y Vinicius es mejor hombre para hacer regates. Para buscarla. Es que los dos jugadores son buenísimos. Los dos son muy buenos. Es que son muy fundamentales en su club. O sea, todo el club es muy fundamental. Bueno, también... Todos cumplen su papel, pero ellos... Si me pones a Bellingham en lugar de Vinicius, sigue siéndolo. Ahora, si mañana no saca ventaja el Madrid... Híjole, pues como siempre, remontando. Pero remontar en la casa del City va a ser muy complicado porque mañana juegan en Madrid. Complicado. Entonces, mañana tiene que sacar buen resultado el Madrid. Insisto, yo veo mejor al City, pero parece que va a ser una muy buena eliminatoria. Y yo veo mejor que se vengan a Café Caliente. Vamos, venga, váyanse para allá. Échenle para acá, vengan para acá. ¡Córranle! ¡Tacos de canasta! ¡Ay, ya me antojaste! No tenemos tacos de canasta, pero tenemos cupcakes. ¿Quieren? Sí. Sí, ahí va. Ay, bueno, mientras les vamos a hablar del béisbol. ¿Les gusta el béisbol? Sí, algo así. ¿Sí? ¿Qué equipos conocen? Los Yankees. Yankees, Dodgers, los Padres, Cardenales, cosas así. ¿Y tú, Alexis? Los Yankees, México. Uy, yo me crié en Nueva York, entonces siempre le iba a los New York Yankees. Yo le voy a los Yankees. Yo conozco que a los Yankees y a los Indios de Cleveland. Y ya, porque mi papá tiene una gorra. Ajá. De los New York Yankees, tiene una gorra de los Indios de Cleveland. Entonces, pues ahí como que medio le sé. ¿Y atuendos de béisbol tienen o nada más de fútbol? De puro fútbol y de básquet. Fútbol y fútbol americano. Sí. Oigan, ¿y qué tal nos saben los logos? Más o menos. De fútbol americano. Porque tenemos un examen, una actividad, ¿verdad? Bueno, pues, muy buena. Tristemente, bueno, no tristemente, felizmente, estamos muy felices de que estén en Café Caliente. Estoy muy feliz de venir. Y les vamos a enseñar logos y ustedes tienen que adivinar. Pero van a estar los logos borrosos. Tienen que adivinar cuáles. Les vamos a dar pistas y les hace muy difícil. A ver si aquí producción pone la pantalla para ver los logos, porfa. Si no, atrás, que se los pongan. ¿O atrás? Yo voy. Ok. A ver. Gracias. No, tranquilo. No lo vayas a romper. No. Pues vamos con el primer logo. ¿Ahí? Sí. Yes. Sí. Are you ready, after schoolers? ¿Están listos? Vamos. Vamos a ver. El primer logo. A veces se caen las sillas. De la MLB, Major League Baseball, es... Dodgers. A ver, vas. Un punto. Sí, ¿y por qué dices que es Dodgers? Porque pues, así son las letras de Dodgers. Se ve ahí claramente que inicia con una E. ¿Y de dónde son los Dodgers? De Los Ángeles. Muy bien. ¿Y qué jugador bien reconocido está en los Dodgers? Otani. Súper bien. Muy bien. Okay, Otani. Dodgers it is. Un
aplausos. Son los grandes favoritos, ¿eh? Los Dodgers esta temporada. Sí. Son los grandes favoritos. Vamos a ver qué pasa. Pero está arrancando la temporada. Es muy larga la temporada. Sí. Son más de 160 juegos de temporada regular. Entonces está... Y ahorita apenas van por ahí de 7, 8, menos de 10 partidos, ¿va? Entonces, ¡pum! Falta mucho. Ay, falta. Yo tenía un maestro bien rarito que le encantaba el béisbol y uno de nuestros proyectos... ¿Y por qué raro? ¿Por qué rarito? Ay, porque se apasionaba. No, creo que no son cosas que pueda decir mucho aquí, pero... No las digas, mejor. No. Pero bueno, el punto es que nos hizo hacer un proyecto súper raro de juego de mesa... Y como reprobé su materia, pues entonces yo tenía que hacer uno de béisbol y ajá. Va a ser un examen, les va a dar un examen que diga, a ver, para que saquen 10 en mi materia, me tienes que decir cuáles son estos símbolos de ligas. O no, me tienes que comprar un boleto al estadio. A ver, no, ya la siguiente. Vamos con la siguiente. A ver, esto está fácil. Yankees. ¿Y por qué New York Yankees? ¿Eh? Porque son de Nueva York. Porque de así ¿Y por qué New York Mets? ¿Por qué? Los Yankees... Es que así porque... Porque sí. Así se logró. Muy bien. Oigan, ¿y quién de la historia estaba en los Yankees? ¿Quién? Un jugador. ¿Qué jugador de la historia muy bueno estaba en los Yankees? Uy, muchos, pero... Babe Ruth. Conozco uno actualmente mexicano. Derek Jeter, A-Rod. Junto con los Dodgers son los equipos más emblemáticos de la historia del béisbol, ¿no? Y los Red Sox, quizá, pero pues, los Yankees yo creo que son el que ha tenido de los más figuras. Icónicos. Aparte, no, creo que es el que cool. Más títulos tiene, según sí. Uh-huh. Yo no sé, yo solo sé que son icónicos, todos los conozco. Bueno, yo toda mi vida he ido a los New York Yankees. Eso es lo que quería decir, es como el Madrid, pero en béisbol. Ok. Madrid en béisbol. ¿Listos para el siguiente? Los Diablos. Está, no sé si esté fácil. Sí, sí. Con el próximo. ¿Cuál es esto? No. ¿Cuál es? ¿Cuál dijiste? Oh, a ver, Houston. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Solo lo pensé. ¿Sí? Es mi equipo este, les doy. ¿De dónde son? Ah, bueno, sí, de Houston. Oh, Houston. Ah, no, bebés. Muy bien. Bien. Los Astros ¿sí? de Houston. ¿Ah, sí? Que ay, ellos, otro. Ellos, les digo, es mi equipo. Y van a venir a, creo que es el 28 y 29 de abril. ¿Vas a irlos a ver? No. No sé, vienen aquí no. A jugar. Es que se acaban los Rockies muy rápido. A nadie le interesa. ¿Sabes a quién le interesa? A mí me interesa que mi artista favorita va a sacar su álbum el 26. Estoy muy emocionada. Eso va a pasar en abril. Bueno, estoy pero los boletos de los boletos de béisbol se acaban a veces muy rápido. Depende del juego. A ver, se acabaron los boletos ver. Así para ver si ese juego, porque es un juego oficial. Dos juegos oficiales. Uh-huh. Si la atinan a la última, ¿la vemos? Okay. Venga. A ver. Oh, no. Vale. Esta sí está súper borrosa. Está difícil. Sí, bebé. Pero sí se alcanza a ver. A ver, yo creo que puedo dar una pista. No sé si saben que se hace mucho spring break en este lugar. ¿Qué es de spring break? A ver, les voy a decir de dónde es. Ahorita vive Messi en este lugar. De Miami. No. Oh, my God. Miami Heat. Yes. También vive Chayanne en Miami. No, no es Miami. Yes, es Miami. No, es Tampa Bay. Ah, Tampa Bay. Tampa Bay. Ah, pero no la cambiaron. Es Tampa que la última Bay era aquí. Ah, sí se ve. Los Reyes de Tampa Bay. Los Reyes de Tampa Bay. Los Reyes. Sí, muy exactamente. Muy las mantarrayas de Tampa Bay. Ah, cierto. Mantarrayas sí. De... Ahí juegan un par de mexicanos. Randy Arozarena y está Isaac Paredes. Muy buenos jugadores. Las mantarrayas son bonitas. Sí. Las mantarrayas son muy bonitas. Ay, a mí no me gustan. ¿No te gusta? ¿No? No. Yo creo que en Gran Caimán puedes, cuando estás nadando ahí en el mar. Ay, a mí me encantaría, no puedo ver. Me da... En el Acuario Michin las puedes dar. Bueno, chicos, nos despedimos. ¡Ya nos vamos! ¿Ya? Esto fue After School. Bye. Gracias.